¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la información meteorológica. Iniciamos hablando de un tema por demás interesante. A nivel global, cada vez es más el interés por los fenómenos espaciales. Son fenómenos naturales, son físicos, pero también es bueno aprender de ellos. Uno de estos temas que nos concierne es la denominada luna rosada, luna rosa. Y no necesariamente porque se torne rosa, aparte de la luna de sangre que fue hace algunos meses, sino porque en la Unión Americana, en aquellos tiempos, las tribus de estos lugares estaban acostumbradas a nombrar los eventos espaciales, y en este caso por ser la primera luna llena posterior al inicio de la primavera. Recuerden ustedes que entre el 21 y el 23 de marzo la Tierra pasó, el hemisferio norte pasó por el equinoccio de primavera. Pues entonces la primera luna llena posterior al paso de la Tierra por ese punto, por ese radial, entonces ellos la nombraron así debido a lo colorido que se torna la superficie en muchos lugares en la Unión Americana. Entonces el colorido de las flores, el colorido de los campos, pues decidieron nombrarla luna rosa. Aunque en algunos lugares, debido a la contaminación, a la presencia de partículas en suspensión derivada de sales marinas, derivada de incendios forestales y la misma contaminación, tornan el horizonte un poco más oscuro, marrón, como es el caso, pues rojizo en otros, pero el nombre tiene que ver con esto. Definitivamente, este viernes 19 de abril, el calendario lunar tasa ahí, fija ahí la luna llena en su plenitud, y esto pues va a ser un espectáculo que se va a poder observar en el mundo entero. No solo por la ubicación, el ángulo en el lado opuesto de la Tierra, su brillo será realmente notable. Si las condiciones atmosféricas lo permiten, este viernes 19 de abril, que coincide con el 14 de Nisan en el calendario judío, pues habrá que ponerle atención y deleitarse con este espectáculo lunar, espacial, celestial. Hay que recordar que la gravedad que ejerce la Tierra sobre la Luna para que no salga de su órbita, pero también la Luna ejerce un efecto muy particular en cuanto a la fuerza de gravedad, al igual que lo hace el Sol. Y hablando un poco del efecto que tiene, precisamente la Luna sobre las mareas, sobre toda masa acuosa, todos aquellos amigos que ya están disfrutando en las costas del Pacífico o del Atlántico deben tomar en cuenta que como el nivel del mar tiene dos ciclos, alto o bajo, en el transcurso de las 24 horas pues se intercalan estos horarios, y en mareas altas pues el oleaje es bastante intenso, bastante fuerte. Incluso algunos días se supo de una embarcación que por efecto del oleaje pues naufragó. Esto zozobró, y es un efecto especialmente cerca de las barras, cerca de los muelles, que también adquiere un efecto más potente. El viento, mar abierto, mar adentro, pues también ejerce un efecto, y hemos visto en los gráficos meteorológicos que el viento ha intensificado su velocidad, y esto se evidencia directamente en la costa, en la orilla, por el oleaje, y en marea alta pues este se amplifica. Y cuando tenemos también los días de luna llena, la fuerza de gravedad, la gravitación lunar, también ejerce un efecto sobre estas masas acuosas porque atrae hacia sí la superficie del agua, o sea, efectuando una especie de comba que no es perceptible, pero las mareas sí, a la vista, pero las mareas sí lo reflejan. Así es que tome en cuenta los horarios que se publican por parte del INSIBUME para las mareas, las horas de baño, respételas, interactúe con ellas y tome las precauciones respectivas para que no exista nada que lamentar y todo sea algo que lo cual se pueda disfrutar. Vamos directamente a las imágenes que tenemos. Algo importante que les quiero mencionar es que el calor prevalece. El calor ahora es el que predomina. Así, simple y llanamente, la radiación ultravioleta está muy alta y notamos que a esta hora la partícula, la traza, hablando del efecto del viento, es del este completamente, aire marítimo tropical, aquí en la ciudad capital de igual forma, pero notábamos también que el Océano Pacífico tiene una fuerza de viento sur impresionante. De manera que no solo las altas temperaturas a esta hora, sino también la presión atmosférica que prevalece hace que estos sean factores a tomar en cuenta. Otra de las gráficas, que también es otro ángulo, otro programa, otro modelo, entre más intenso sea el color,
más fuerte de la velocidad del viento, y esto es lo que hemos reflejado hacia área de Puerto Barrios, Mundo Maya, Poptún, Franja Transversal del Norte, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, el área de Zacatepeques, el oriente que tiene lo suyo ahora con temperaturas que rebasan los 42 grados centígrados como máximas, Retaluleu, Champerico, Chiquimulía, Huazacapán, Tacisco, la frontera con El Salvador. Ahí está la situación atmosférica, seguiremos informando y notamos que el flujo es tan fuerte que incluso llega hasta la región del Golfo de México, lo que dice que hoy, mañana y pasado las condiciones se mantendrán con aspectos y características muy similares. Esto es lo que tenemos en cuanto a la actualidad meteorológica. En breve, Eli.